Dos influyentes predicadores radicales utilizan las redes sociales para animar a miles de seguidores en el Reino Unido y otros países occidentales a participar en la lucha contra el presidente sirio. Bashar al-Assad, revela una investigación. Mediante el examen de los tuiteos, mensajes de Facebook y otras redes sociales que utilizan ciertos rebeldes y las personas que siguen el conflicto desde el extranjero, el equipo de investigadores del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización, X, basado en el King's College de Londres, Reino Unido. Recopiló una base de datos. Incluye los perfiles en línea de 190 combatientes occidentales y europeos, la mayoría de los cuales están afiliados a los dos grupos más importantes que luchan contra el presidente sirio. Al-Assad y mantienen estrechos lazos con Al-Qaeda, frente al Nusra y al Estado Islámico de Irak y el Levante, EIL. La información permitió a los analistas identificar un conjunto de nuevas autoridades espirituales que tienen a más seguidores en línea. El informe dice que son dos clérigos. Amal Musa Jibril, un predicador residente en Estados Unidos con raíces árabes que no llama explícitamente a la yihad violenta, pero es compatible con los combatientes extranjeros individuales y justifica el conflicto sirio en condiciones muy emotivos. Y Musa Cer Antonio, un australiano converso al Islam que aparece con frecuencia en la televisión vía satélite y se ha convertido en un entusiasta de la Cabe mencionar que ambos clérigos hablan inglés con fluidez, lo que les permite tener miles de seguidores occidentales en las redes sociales. Así. Un total de 12.000 personas se suscribieron a la página de Facebook de Fer Antonio y recibían sus actualizaciones, indican los investigadores del IX. Aunque no hay evidencia que pruebe que estos dos individuos están involucrados físicamente en facilitar el flujo de combatientes extranjeros a Siria, o de que estén coordinando sus actividades con las organizaciones yihadistas, está claro que son figuras importantes cuyos mensajes políticos, morales y espirituales se consideran atractivos para un gran número de combatientes extranjeros. Concluyen los investigadores. En general, los autores del informe estiman que hay alrededor de 11.000 combatientes extranjeros en Siria, de los cuales unos 2.800 son europeos u occidentales. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia del Reino Unido creen que unos 400 británicos están librando la ilijada en territorio sirio, lo que genera muchas preocupaciones acerca de qué puede pasar cuando regresen.